Hola chicas y chicos, bienvenidos a Futbolera Hermanita. Hoy os traigo un paquetito de cumpleaños que viene desde Mimos Manualidades. Vamos a proceder a abrirlo. A ver. Vamos a proceder, que me lo acaban de dar. Bien. Vamos a ver, dejo una tijera aquí por si acaso. Saco todo, que no sé ni cómo viene. Miramos que no tiene nada escrito. Perdona mi dedo, chicas, que me he cortado esta mañana haciendo la comida. A ver. Perdona los ruidos, que aquí estamos de obra, no sé hasta cuándo, ¿eh? Hay ruidos para dar y tomar. Que me haga yo aquí a la camarita una lorboa en la que pone Aurora y nos ha metido unas estampaciones. De flores y de mariquitas. Estos animalitos. Unos ratones. Mirad. Una cinta para decorar de bolitas con hilos pita, con una estrellita. Ah, más estampaciones, pero estas son de Gorjus. Esta troquel, este sello, lo tengo yo en troquel. Este que tiene el zorrito. Esta que tiene un osito.
esta que lleva al zorrito de paseo. Y esta otra del zorrito. Como me he hecho una carpetita que hizo mi otra Vero, la otra Vero del grupo que tenemos, de mi no, la otra Vero se llama Entre Scraps y Manualidades. Ahí me he metido las estampaciones. A ver, seguimos con esto, Vero. Porque yo esas estampaciones de muñequitos chiquitines he pedido a AliExpress. Llevo desde diciembre y estoy en espera, a que me lo lleguen, que me lleguen los dichosos paquetes ahora con los chinitos, ¿no? ¡Ostras! Este no le abro. Luego, ese luego, este es el último. Ya he visto un cachito, es el último. Ay. Mira, dejamos las tijeras. Pero me voy a cortar otra vez hoy. Que no tengo el día. Mira, una tarjetita. Mira, no importa que llegue tarde, Vero. Mientras que os habéis acordado de mí, eso es lo que importa. Sin detalles, con detalles, ya me hicisteis un detalle muy, muy grande entre todas las compañeras. O sea que... A ver. Yo digo que no voy a usar las tijeras y sigo con las tijeras. Me que soy burra. Burra, pero burra, burra. Por menos mal que no lo cogí. Servilletas. Y le he dicho a mi hija que nos tenemos que coger una caja para meter todas las servilletas. A ver, este va por aquí. Mirad, de sirenitas. Esta la vimos nosotros en, creo que en un bazar. O en un bazar o en el Teddy. Y nos quedamos con las ganas. ¡Ostras! Esta me la van a quitar. Esta me la quitará mi hija. Este es un unicornio. El flamenco lo taparé, para que no me lo vea. Pero... Esta de florecita de la que pone Lynch de los bombones, como la marca de los bombones, me han mandado ¿cómo va? Dos en color turquesa, otras dos así tipo otoñal de flores, hojitas. Mira, la servilleta de los gatos chinitos. Mira, esta no la he visto yo. A ver. Mira. Voy a tener gatitos, pero bien. Uy, como lo vea una persona que le gustan los gatos, lo tengo claro. Servilletas de Navidad para el año que viene. Para hacer algo de copar.
que yo de Navidad no tenía. Estas otras. Estas otras. Yo saqué la bolsa porque luego me meto. Este que está medio abierto y me dice que luego. Este pesa. Pero este pesa. Pero el que he abierto antes lo dejo para lo último. Que solo por lo poco que he visto. Que es un dedo, ostras, oído. Pues mira, iba a haber hecho un pedido a Amazon y están agotadas. Donde yo lo compro, las tengo agotadas, pero me han leído el pensamiento. Porque yo estas fundas, son fundas de CD grandes. Son de estas grandes. A ver, que no veo. Y yo las compro en Amazon. Pero el vendedor se ha quedado sin ellas. Aquí en Baracaldo solo encontramos pequeñitas. Y los de Amazon no sé si van a volver a traer. Muchas gracias, Vero. Ya me has surtido de funda. Y ahora sí que sí. Vamos a la joya de la corona. Vamos a la joya de la corona. Ay, 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 ay. Pues ya os lo enseñaré en otro vídeo cómo se usa. Pero ella ha hecho un vídeo de lo que me ha regalado, que son unas herramientas de encuadernar que hace ella con su impresora 3D. Encima lleva mi nombre original, no el nombre de mi canal, sino mi propio nombre. Mirad, en un rosita coral, uy, como venga alguna. A ver, y este se abre, aquí. Lo lleva, lo sé, lo he guardado. Lo he guardado. Ella manda sus pedidos en paquetitos así. Mirad. Esto es para encuadernar. Os dejaré un vídeo, el canal de suyo, donde os explica cómo funciona cada cosa. Esto es para encuadernar. Esto para la regla de separación entre cartón y cartón. Para nivelar el cartón. Esto lo ponemos aquí. El grande y este pequeñito. Lo ponemos arriba y nos da el tope. Así, una plegadera en el que pone mi nombre y la escuadra para cuando estamos encuadernando las esquinas de los cartones. Por aquí lo podemos cortar, que era de, creo que dijo, de medio, uno y medio, y de aquí de dos, para dejar de separación. Pero, ¿qué decirte?
que con esto último me has matado. Espérate aquí. No sé si lo vais a estar viendo bien, pero con lo último me has matado. No tenéis por qué haberlo hecho. Y te digo luego por privado. Muchas gracias, Vero. Me ha súper encantado. Sobre todo esto. Súper, súper encantada. Muchas gracias. Hasta la próxima.